¿Cómo andamos, Patito? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, todo bien, tranquilo, descansando. Y nos imaginamos, ya, bueno, ustedes mañana ya juegan, mañana arranca la fecha número 6, mañana choque importante ya contra River. Están cuarto, Guaireña, los muchachos, ¿eh? Y la verdad que en un abrir y cerrar de ojos estamos bien. Nadie hubiese pensado, más que nada por el filtro que nos tocó, hay que ser sincero. Entonces, por los partidos como se dieron, contento por el equipo y por todo, más que nada por el rendimiento que vamos teniendo. En eso tenés razón, Patito, porque nosotros mismos lo hablábamos acá. Si uno analizaba y los 5 primeros partidos de cada uno de los equipos, bien, y vos decías, no, Guaireña no quiero ser ni a palo, el hermano. Más complicado de todo. Y vos decís otra vez, el partido que perdió en la primera fecha era el partido tipo que... Ganable. Después, hermano, te venía una seguidilla de decir, ¡dah! Sin embargo, 8 puntitos, La verdad que sí. Como te digo, ese primer partido... Por ahí empezamos bien, después nos damos vuelta y sabíamos que teníamos 3 partidos muy duros contra los 3 grandes. Y hoy nos toca esa realidad de que supimos jugar esos partidos y ganarlos, que es muy difícil, más que nada por cómo juegan los equipos grandes. Entonces, vamos por buen camino. Patito, sí. Perdón, Corrali. Patito, después de lo que fue el partido con Luqueño, y recuerdo que en la segunda fecha se había postergado el compromiso, todo lo que ocurrió con la cancha. De hecho, hoy estaba viendo que habían visitado de nuevo ya la gente de la comisión de inspección. Pero en la interna del vestuario, ¿cómo estaban en aquel entonces de cara a lo que se venía? Porque uno decía, la pucha, se viene Olimpia, se viene Cerro, se viene Libertad. No podés jugar en tu cancha. Claro, no podés. Entonces, ¿cómo estaba ahí el equipo internamente? Mira, internamente con mucha intriga, porque nos topaba que nos venían los 3 grandes partidos de seguido. Entonces, pero más allá de eso, sabíamos que internamente uno mentalmente se prepara para esos partidos, que no le habíamos a hacer fácil. También Chano nos solía hablar de que por ahí el respeto fuera de la cancha sí, pero dentro ya se termina el respeto. Entonces, con eso fuimos con otras armas, obviamente, y supimos jugar su partido, lograr empates importantes y triunfo contra Nacional y Libertad, que fueron muy importantes.